agarra la mano y luego bailamos. Saca la botella y se la toma de un trago. Que el señor Marco Antonio Solís se haya subido a este camión junto con sus hijas y también su esposa. Pues es algo inolvidable, la verdad. O se puede decir que algo que me siento bendecido porque tuve la dicha y la fortuna de verlo paseado a él, a su esposa, a sus hijas. Y la verdad de haberles caído bien a todos, porque todo me ve muy bien. Por ese lado me siento súper orgulloso. Y no, eso, esa felicidad mía la comparto con toda la gente fan de Marcos. Se las comparto, que todo se puede. Solo es cuestión de echarle ganas. Exacto. Digo, ¿nunca pasó por tu mente o imaginaste que fuera a llegar ese día en que el mismo Marco Antonio Solís se fuera a subir a este camión? No, es que yo de que dije que era un camión, batallé mucho y me hice el camión. Y de ahí dije, ahora sí, quiero una foto con Marco Antonio. Si ya tengo el camión, pues ya me falta menos. Y yo todo el tiempo lo vi positivo. La gente que me veía, que me preguntaba, me decía que estaba loco, que estaba tonto, pero a mí me motivaba eso. Y yo dije, le voy a mostrar a la gente, a mí mismo, que los sueños son para cumplirse en vida. Y mi sueño era ese, una foto nomás, de donde está el sol ahí, una foto en el camión. Y la verdad, pues para una amistad, no sea así nomás tan fácil. Exacto, y es que, bueno, gracias a hoy en día que tenemos las redes sociales, fue que se hizo viral el video de tu camión y llegó a Marco Antonio Solís. Digo, vamos a ver al guapo, ¿por qué le dicen así? A ver qué hay en el camión. Y se te dio, ¿no? Sí, ahí sale una entrevista. Porque, como te digo, yo estaba con la loquera, que la foto. Cuando Marcos iba a presentar el Mochis, pusieron la foto de la gente que lo está anunciando y dos imágenes de él. Entonces yo le dije a mi hijo, hazme un favor, quítame las imágenes y pon el camión. Y ponle, ahí te voy, Marco, por mi sueño y mi foto a Mochis. Entonces esa foto se hizo viral, llegó al reportero, me mandaron a hacer la entrevista y ahí se fue. Se dio todo, gracias a Dios. Exacto, y bueno, pues aquí lo estamos viendo. Estás aquí en Guadalajara, también un lugar muy querido por Marco Antonio Solís. Y después de esto, pues, ¿qué onda? ¿Recorriendo diferentes partes de la República con el camión de en homenaje a Marco? Pues yo se lo dije a Marcos y se lo digo a todo mundo. Gracias a Dios, cada vez que muevo el camión, su camión, es un homenaje en vida que le estoy haciendo a Marcos. Yo no ocupo que sea un día especial, que sea su cumpleaños, no. Yo moviendo el camión, para donde me muevan hoy es otra música que no sea Marco Antonio Solís. Ahorita, si me preguntan dónde voy, bueno, no me preguntes, pero me ando paseando. Pregúntame si quieres. Ahorita, si yo quiero, vamos a León, Guanajuato. Sí, ahí va a estar. Vamos a León porque se presenta 28 y 29 de enero. Y a eso vamos, a ver si lo vemos mañana, si Dios quiere. Eso sí, porque de hecho, precisamente ya tuviste la oportunidad desde el camión, en los conciertos, prácticamente estar frente a frente con el Buki, ¿no? Gracias a Dios, y así como te digo, que todo se puede, no se ocupa tener tanto billete para lograr lo que tú quieres. Tuve la dicha y la fortuna de estar en la inauguración del hotel de Marco Antonio Solís en Morelia. Y tuve la dicha de verlo el 4 de diciembre, en Morelia, le llevé dos camioncitos de regalo. Y te digo, donde me ve, me saluda, gracias a Dios. Espero tener la dicha y la fortuna de mañana o pasado mañana de verlo en León, Guanajuato. Me agarra la mano y luego bailamos. Saca la botella.